Hoy voy a retar a más de 200 jugadores a que construyan una ciudad. Cada uno tendrá un espacio asignado y les daré más de 24 horas. ¿Quién será los mejores constructores? ¿Qué me ha pasado? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Arniche, por favor! ¡Ayúdame! ¡Dime lo que me ha pasado! ¡Arniche! ¿Qué? Chicos, hoy va, tengo la voz fatal. Pero bueno, vamos a grabar un evento hoy de construcción. Y básicamente lo que vamos a hacer es una mega ciudad. Como veis por aquí tenemos varias parcelas. Y bueno, hay algunas que se han bugueado. Por ejemplo, esta está aquí. Pero bueno, el caso es que cada una... Bueno, tenemos más de 150 personas conectadas para hacer una ciudad, edificios y demás. Y bueno, luego elegiremos unos ganadores. A ver quién es el que mejor construye y demás. Así que chicos, de este mapa vamos a comenzar. Así que ya... Ya podéis empezar a construir, chicos. Ahí está, todo el mundo está empezando a construir. Me gusta, me gusta. Y quiero que hagáis tanto edificios como casas rústicas, casas modernas y demás. Por favor, quiero un montón de cosas y hacer una ciudad mega linda. Y que luego la podremos utilizar para algún manhunt o algún evento. Mira, por ejemplo, esto de aquí, mira, Orex, esto no es algo para una ciudad, brother. Así que, mira, ya me conoces y sabes que estas cosas en los eventos no se hacen. Chicos, no quiero pixel arts, no quiero banderas, no quiero nada. Lo único que quiero son construcciones épicas. Así que, bueno, elegiré a varios constructores porque estamos buscando nuevos miembros para el equipo de V-Builders, mi equipo de construcción. Así que, chicos, esforzaros porque muchos de vosotros seguramente podréis trabajar para mí. Así que los primeros minutos ya se veían estructuras súper chulas. ¡Oh! ¡Wow, chicos! Hemos avanzado un montón, ¿eh? ¡Qué chulo! En nada de tiempo. Vale, a ver, por aquí tenemos una estructura súper rara, que no sé qué, pero tiene buena pinta. Por aquí una casita de madera. Por aquí algo con una entrada rara. Vale, una torre. Por aquí va un rascacielos, por ahí otro. Vale, ojo, estoy viendo muchos edificios, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos un montón de construcciones por ver y más gente que vamos a meter. Vale, acabamos de meter a 50 personas. Personas más, chicos, ya somos 200 personas construyendo aquí una ciudad. Y madre mía, tengo ganas de ver cómo se va a ver esto, chicos, en 24 horas, cuando esté todo más que terminado. Vale, por aquí Luquitas está haciendo una casa, ok. La verdad que la puerta la ha hecho así por fuera, un poco rara. ¿Qué pasa, Lucas? ¡Grande! Y Fer, ¿qué se ha puesto en la casa? ¿What? Oye, qué skin más raro, bro. A ver, si te pones para atrás y shifteas para que no se te vea el nick, se te camuflas. No, ponte rollo así, te camuflas. Sí, tío, mira, se camufla, ¿eh? ¡Qué raro! Random. Esta skin está muy... Oye, me gusta la skin, la verdad. Está chula. Es innovadora. Tienes una cabeza dropper. No cabe duda, chicos. A ver, por aquí tenemos un carrito del helado. La verdad que, River, te tengo que dar un aplauso al premio de la originalidad. Muy bien. Y aquí tenemos a un cotilla. Fuera, fuera. Vale, por aquí tenemos a alguien que está haciendo mi skin. Y, chicos, ya sabéis lo que vamos a hacer. Es que no... Bueno, a ver, si hacéis un edificio con mi forma, os lo dejo pasar, ¿vale? Quillo Javier, si haces un edificio con mi forma, te lo dejo pasar. Si no, oye, pues... ¿Qué quieres? Dios, ¿y este de aquí qué está construyendo? Vale, Leo está construyendo un edificio enorme. Creo que va a ser el más alto. Y la verdad que tiene muy buena pinta y forma. Por aquí, esto no sé lo que será. Por aquí tenemos otra casita. Por cierto, chicos, cabe mencionar que estamos jugando tanto gente de Java como de Bedrock. Así que también un aplauso porque hemos incluido Java y Bedrock en este evento. Y me mola bastante. Por ejemplo, a ver si encontramos a alguien de Bedrock. Solo hay Java. Mira, este es de Bedrock. Los que tienen barra baja al principio el nombre son de Bedrock. Hay un montón de gente, como veis en el tabulador, prácticamente la mitad. Bueno, menos de la mitad. ¡Qué máquina! Ahí está haciendo una casa. Tiene buena pinta. Me gusta. Por aquí estamos viendo un castillito. Eso es. ¿Y esto qué es? ¿Qué será esto? ¿Un rascacielos súper random? No sé lo que es eso. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. La verdad que tenemos bastantes edificios. Va a ser una ciudad bastante grande. Parece que no, pero ojo, ¿eh? Hay un montón de casas y más se rellenarán por aquí cuando vayamos metiendo más gente y demás. Así que, chicos, ahora en un ratito nos vemos. Y, chicos, vamos a comprobar pasado 10 minutos cómo llevan la faena. Acabamos de aterrizar en este edificio que ha avanzado bastante. Hay gente aquí empanada todavía que no sabe cómo reclamar la parcela. Bueno, se están registrando el servidor y demás. Así que, chicos, también lo que voy a estar haciendo es, por ejemplo, esta parcela de aquí que está vacía, la puedo eliminar para que otro la pille, ¿sabes? Y que, bueno, pues que no se queden huecos vacíos en medio. Que, bueno, como todos estos de aquí, que no me gustan cómo quedan, ¿sabes? Debería estar completo todo. Y de momento, oye, esta zona está quedando muy chula. Vale, por aquí tenemos un edificio. Ojo, esta casa. Uy, va.
Buah, esto va a quedar muy chulo, la verdad, ¿eh? Vale, por aquí tenemos otra casita prácticamente termina. Ah, pero esto... A ver, Mora, ¿has hecho interior? ¿Tienes intención de hacer interior? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Y vas a hacer parte de arriba y demás. Ojo, has ambientado la zona. Aunque esto es un poco raro, la verdad. Yo le pondría más así. Espérate, que yo te ayudo porque soy humilde. Ahí está. Vale, pues eso. Hazlo... Bueno, me imagino que no habrás terminado, lógicamente. Pero seguro que lo haces genial, crack. Vale, ¿qué más por aquí? Ok, esto es como... Esto es muy raro. Esto de aquí es algo muy raro. Esto tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo, esta torre o esta casa, también. Bueno, imagino que ya conoceréis en el canal a este builder profesional, que ha salido en varios vídeos y episodios, pero te has puesto una skin Arax muy rara. A ver, esta casita. Vale, chicos, cuando hacéis el patrón, que os lo he dicho muchas veces, escalera, bloque, escalera, escalera, bloque, escalera, escalera, bloque, os queda como muy grande el techo y es muy difícil rellenar este triángulo de aquí. Así que, oye, a lo mejor nos sorprende. Vete tú a saber. Una casita modernita, perfecto. Ojo, ¿esto de aquí qué es? Esto aquí es muy random. Yo creo que se aburría y ha hecho algo random, ¿sabes? Literal. A ver, el de los carritos del helado, ¿qué ha hecho? Ha hecho una carretera, tal. Y esto está haciendo aquí como una especie de tienda. Ok. Oye, pues, a lo mejor hace como un súper, ¿no? No puede quedar nada mal, la verdad. Vale, otra casita por... Uy, qué toque me da esta puerta. Dios, qué toque me da estas puertas. Amigo, espérate que te las arreglo. Ahí está. Vale, ok. La entrada por aquí. La subidita por aquí. Bueno, aquí esto lleva una subida a nada. Eso, amigo, contrólalo. Y la parte de aquí te queda terminar, lo imagino, ¿no? ¡Ojo! Esto es un edificio como público, como algo guay, ¿no? A ver, bro, escríbenos en un cartel lo que estás construyendo, tu idea, porque la verdad que me parece más que innovadora. Slammy. ¡Un banco! ¡Ojo! Vale, pues, te dejo por aquí mis monedas. ¡Crack! ¡Guárdalas! Gaming, casi lo roba. ¡Un banco! ¡Muy buena idea! No, lógicamente, como una ciudad tiene que tener un banco. Y le tienes que poner de nombre V-Bank. ¡Qué chulo! Vale, pues, ojo, se están viendo cositas, ¿eh? Y si os fijáis en el núcleo urbano, esto es como las ciudades de la vida real, ¿eh? En el centro hay como edificios más altos y si nos vamos a las afueras, como más bajos y casas más pequeñas, ¿eh? O sea, esto es una locura. Qué random, ¿no? Que se... O qué curioso que se repita ese patrón también aquí en Minecraft. Como el centro de la ciudad es más industrial. Bueno, industrial en verdad es a las afueras de la ciudad, pero rollo más oficinas, tal, comercios. Y aquí por fuera más zona rural. Qué curioso, fíjate, qué curioso. Vale, pues han pasado más de 20 minutos desde la última vez que he grabado y la verdad que vemos bastantes construcciones. Este va a hacer a lo largo de... O sea, este chico, el hipeo se ha vuelto loco, tío. Va a hacer toda la parcela de grande un rascacielos. Nada, brother, estás muy loco. ¿Y qué más? Alguna construcción curiosa tenemos por aquí. Esta está muy chula. Esta torre también puede quedar muy guay. Imagino que será una torre para arriba, ¿no? Quedará muy guay. Bueno, podemos ver casitas que, ojo, pueden quedar brutal. Ya sabéis que esto van a estar 24 horas construyendo. Y bueno, en 24 horas puede entrar gente nueva. Puede volver a entrar estos. O sea, van a poder salir, entrar, hacer lo que quieran durante 24 horas. Yo me iré a descansar la voz, a dormir, a cenar con unos amigos y demás. Y luego volveré a lo que es chequear cómo va el progreso. Y esto me parece original, pero queda un poco... Esto es un poco raro y atrevido. Haber hecho la mitad del edificio, Wildercraft. No sé si es Wildercraft o no. ¿Has sido tú el que ha hecho esto? A ver, rompe esto. Vale, vale, no falta que lo rompas tanto. Ok, esto me ha parecido muy atrevido. La verdad, queda raro, pero... Pero bueno, ¿este qué está haciendo? V-Builders. Esto por aquí, vale, ¿qué será? Las oficinas de V... Vale, chicos, quien recree las oficinas de V-Builders se lleva un premio gordo, Se lleva un póster. Un póster se lo mando a su casa gratis. Y bueno, el que haga la mejor casa y a la que más me guste también. Vamos a hacer eso. Se lleva el póster gratis a su casa. Este yo creo... Mira, es que estoy seguro. Fernán, ¿me escuchas? Fernán, aquí abajo, abajo, abajo. Hola, ¿me escuchas? Mira, sabía yo que... Píntame así. Es que sabía yo que quería para... Brother, mira, solo te lo voy a reemplazar a ti. A nadie más, ¿vale? A nadie más se lo voy a reemplazar. Pero porque, chavales, esto no lo hagáis, por favor. Esto no lo hagáis porque sois muchísimos. O sea, son 200 casas o más. Parecen pocas, pero cuenta, O sea, cuenta casas. Ponte a contar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, de aquí a aquí solo hay 7. Por todo esto que serán 14 por 14. O sea, para 14 por 14 mucho, o muchísimo más, O sea, son muchas casas, parece que no. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Hala! Ahí lo llevas, crack. Oye, ha cambiado bastante. Mira, falta por aquí también. ¿Qué he hecho? Hostia, la he liado. Perdón. Dios, la he liado muchísimo. Vale, ahí está. Ok, lo tenemos. Ey, chicos, ahora vienen todos así. A ver qué ha pasado. No ha pasado nada. Ey, linda casa moderna. Ey, me gusta. Y oye, estaba viendo, a ver, estaba viendo yo una cosa por aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Un V Mario sujetando una casa moderna. Que parece que me la estoy comiendo. Sujetando una casa moderna. Está cool, Javier, al final te ha quedado chula, la verdad.
Esto me da toque. Termina las escaleras. Eso es. Bueno, ahora viene todo el mundo aquí a verlo. Pero chicos, a construir todo en la ciudad. Ok, chicos, han pasado 24. Bueno, no, 24 horas. Me he ido a dormir, tal, no sé qué. Han pasado bastantes horas, entonces quiero ver lo que han avanzado estos usuarios. A ver. Vale. Estoy viendo un edificio que es. Estoy viendo edificios que son una locura. Hola, chicos. A ver, ¿qué locura es? ¡Dios! ¿Qué locura es esto? O sea, vale, tenemos esta casa de aquí que la ha hecho Harry Klein. Esto no tiene sentido, tío. Mirad esta casa, chavales. Y esto. No. Yo creo que es de, chicos, de las mejores construcciones, ¿eh? Luego hay esto que es para laguear el servidor. O para. Sí, exactamente. Para laguear el servidor, él ha hecho un tal Tornado 001 con ítems ilegales. Aunque bueno, en verdad. Barraban Tornado 001. Y plotme delete. Ahí está, eliminamos esta parcela. Vale, esta está muy chula. Este edificio también está chulo. A ver esto. Ojo, también está God. Vale, chicos, estamos viendo una ciudad bastante increíble. Vale, es que como nos pongamos a ver casa a casa, son más de 300 casas. Y en cada una hay de casa de papá Dios. Hola, Mario, pase y sea bienvenido. A ver, ojo, vale, una iglesia. Una casita por aquí. Que no me lo puedo creer. Han recreado las oficinas de V-Builders. ¿Quién ha sido? Jamos. Jaro Jamos ha recreado las oficinas de V-Builders. Pues se va a ganar un póster de V-Mario, literalmente. Vale, a ver si más gente la ha recreado. Qué locura, ¿eh? La han recreado pequeño porque no cabe más. Es decir, no cabe más. Vale, esta gente de aquí, pues, bueno, en fin. Da igual, chicos. Lo voy a eliminar porque queda feo, la verdad. Yo no quiero tener en mi ciudad estas guarrerías. Ahí está. A ver, ojo, Dios. Escuchad, avisa avanza. Qué locura, tío. Tengo los mejores suscriptores, literalmente. Mirad qué chula esta casa también. Fábrica de harina. Oh, claro, es que en la ciudad es importante tener harina para hacer pan y demás. O sea que muy importante. Vale, por aquí va una casa bastante chula. Está en proceso de ser muy chula. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un pedazo de edificio por aquí. Estas son como las oficinas de V-Builders. No, no son. No son las oficinas de V-Builders. Pero son parecidas. Pero están muy chulas también. Otra casita, un castillo. Ah, mira, estas son las oficinas de V-Builders. Pero esto no se parece. Está en God, ¿eh? Con mi V-Mario con los ojos saltones. A ver qué pone. V-Ñario. V-Ñario. Cuidado, tus ojos están preparados. A ver, ¡oh! ¡Qué guapo ha quedado! Vale, esto aquí no era una torre, es esto. Vale, me mola bastante. ¡Dios! Esto está OP, ¿eh? Vale, me acuerdo que ayer empezaron a hacer esto solo. Le vi al chico haciendo esto... Buah, esta no tiene sentido. ¿Cómo se llama el tío este que lo ha construido? ¿No hay cartel? Tiene que ser... Ahí está. ¡Paul Supercrack! ¡Dios! Hermano, construye súper bien. Vale, ¿tendrá interior? ¡Ah! No tiene interior, chicos. Pero bueno, está bastante... O sea, es muy elaborada. Está súper bien esta, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, el edificio este con... interior y... Nah, tío. Te lo juro que me explota la cabeza como hay gente, chicos, que se puede tirar 4, 5, 6 horas de su vida. ¡Wow! Unas oficinas y todo. Currándose todo para un vídeo, tío. Builders. Y han puesto el post... ¿Cómo sabía que era? ¿What? ¿Pero what? ¿Qué? No entiendo. Si es un texture pack que me creé yo. Bueno, imagino que habrá visto el vídeo y habrá triangulado la posición de... El... ¿What? Me explota la cabeza, te lo juro. Vale, madre mía, tío. Esto es sin word edit, chicos. Oficina por aquí. ¡Qué locura con interior y todo! ¿Qué más cosas? Vale, tenemos una casa japonesa, el estilo oriental. Buah, qué chula, tío. Un barquito. Oh, qué original el barco, me gusta. Tío, esto ya no tiene sentido. Esto aquí ya no tiene sentido. No sé quién es el tío este. A ver. De Remix Gaming. No tienes, o sea, estás loco. Literalmente. No sé si lo has construido. Este edificio, pues, inspirado en un edificio de Nueva York. Mírenlo de lejos y quedará genial. Vale, yo creo que esto está hecho con litemática. Porque no tiene sentido, tío. No, no tiene sentido. A ver. No sé si tiene sentido o no, tío. Hubiese continuado, pero no me da tiempo. Vale, interior, nada. Pero por fuera, ¿vosotros creéis honestamente que lo ha hecho bloque a bloque? ¿O lo ha hecho con litemática? Porque, bro, esto en cuántas horas. Hostia, no sé yo, Hostia, chicos, no sé yo, No sé yo si habrá dado tiempo, la verdad. En 12 horas para hacer esto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Un montón de cosas. Pero bueno, chicos, vamos a avanzar más. Arcel me está llamando para grabar un vídeo con él. Así que luego seguimos. Chicos, para vosotros habrá pasado literalmente un segundo, pero para mí han pasado 3 días al final. Me terminé de poner malo de la voz y no pude continuar. Pero chicos, esta es la ciudad que han creado mis suscriptores. ¿Estáis viendo esto? Esto es una locura. A ver, vamos por partes. Vamos por las afueras. Tenemos aquí una V-mina. A ver. ¡Oh, qué guapo! Bienvenido a la V-mina. A ver, bajamos por aquí. ¡Ey, qué chulo! Vale, y bajaríamos por aquí a la V-mina. ¿Esto no tiene más? Sí, sí tiene más. Terminamos por aquí. Y por aquí nos lleva a peligro prohibido el paso. Bueno, pues yo voy a pasar. Vale, algo de Shulker y ya está, ¿no? Ok, por aquí tenemos algo por abajo también. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ok, la V-mina está muy chula. Ahora vendríamos por aquí y pone: encuentra la forma de entrar.
Creo que es así. ¡Ah! El típico truco del Shulker. Aquí se abre, caemos por aquí y ¡tachán! Entramos a... ¿Tiene sentido? ¿Cómo que tiene sentido? Oye, me gustan los juegos mentales. ¿Cómo que tiene sentido? No entiendo nada. Ah, vale, ¿me tiene unos comparadores por aquí? ¿What? Oye, ¿este sistema? ¿Pero y este sistema de redstone? Vale, no sé cómo va, chicos. ¿Cuánto es menos uno, menos uno? Menos dos, por aquí. Y me sube a... ¡Ay, me sube a trasala! ¿Y quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina, lógicamente. ¿Era el huevo? No, esto es fake. El huevo no puede ser, chicos. ¿Quién crea el huevo? La gallina la crea. Antes era una rata y de repente se desarrolló a gallina. ¿Por qué? Bueno, da igual. El caso es que yo hace poco lo leí y era así. De que primero fue la gallina, que antes era otro animal y mutó a la gallina. Y de repente la gallina creó un huevo por muchas mutaciones. Pero una piedra de repente no hizo... Y se creó un huevo, ¿sabes? Es como el humano. Empezamos siendo monos y de repente ratas. O sea, empezamos siendo ratas, luego anfibios, no sé qué, hasta humano. Pues igual la gallina sería una rata y de repente hasta la gallina. Pero una piedra, un huevo... No, vale, fuera la teoría esta. Madre mía, se pone a llover, esto aquí está muy chulo. Vale, vamos a dejar teoría fuera. Por aquí, ¿qué más tenemos? Dios, esta casa ha quedado brutal. Por aquí un edificio más grande. Ok, vale, un castillo con una espada clavada. ¿Qué pone aquí? Arcel Calvo. Vale, una casita aquí. Otro castillo chulardo. ¿Qué más? Uy, este edificio ha quedado muy chulo, Dios, este edificio ha quedado V casa y V oficinas. Recepción, qué guapo, tío. Oye, ha quedado brutal, las cosas como son. Ha quedado muy chulo, mira, ala. Me encanta este jardín, el medio, la verdad que no sé quién ha creado esto, vamos a mandarle un saludito a Masitos, un saludito. Por aquí tenemos más edificios, una casa bastante elaborada por aquí, me gusta bastante, esta casa está muy bien ejecutada, y esta de aquí también. Oh Dios, esto de aquí, qué locura, esto es como un templo japonés, ¿no? Dios, qué chulardo está esto. Vale, por aquí, ¿qué más tenemos? Otra estructura como de la jungla, mola, un edificio enorme, perdón chicos si no vemos todas, otra casita por aquí, otra para allá, un helipuerto, una casa a destruir, una casita baja, una casita medio terminar, qué pena. Y esto aquí ha quedado muy chulo. Hola, ¿y esto? Sí, hombre, este edificio es brutal. Oye, que tengo los constructores más buenos del mundo. X Bromo, también eres muy bueno construyendo. Vale, por aquí alguien que lo ha grifeado. F. El edificio de Uber Builders. Dios, el edificio de Uber Builders. Este aquí se va a ganar un póster. Jaro Majos, un póster para él. ¿Qué más tenemos por aquí? Buah, este ha quedado. Esta zona también ha quedado brutal, Esto aquí ha quedado brutal. Harry Klein, un póster para ti también, máquina, porque esta construcción así increíble. ¿Y qué me decís de esta pedazo torre? También ha quedado muy guapa. Una casita por aquí rústica. Bueno, medio rústica, ¿no? Rara. Una iglesia moderna, más edificios. Más edificios, más oye, esta ha quedado también muy chulo. ¿Y qué me decís de este edificio de aquí? Parece una como una torre de bomberos. Y este le ha seguido el rollo, Y esta aquí, bueno, yo creo que estos chicos lo han hecho con litemática, porque no me pueda creer. Esto, ya digo, no me lo creo que haya sido puesto a mano todo, la verdad, en pocas horas. Bueno, pocas horas relativamente. Esto se tardaría horas y horas y horas. Vale, ¿qué más tenemos? Otro edificio súper tocho. ¿Este tiene interior? ¡Dios! ¡Tiene interior! ¡Qué grande! Vale, que, pues que mirad la ciudad. Esta es inmensa, Es inmensa. Otro edificio transparente. Otro logo de Web Wilders. Pero el edificio, la verdad, que no se parece. Pero está muy chulo. Y estoy viendo a lo lejos esta casa. Oye, esto está brutal. Ah, esta ya la hemos visto. Esto también lo habíamos visto. Este edificio también queda muy chulo. Y este de aquí también. O sea, estos dos edificios quedan brutales. ¿Y qué me decís de estos de aquí? O sea, este de aquí, creo que, bueno, yo creo que está en internet, ¿no? Este edificio de aquí. Y este aquí, no sé si estará en internet, pero también está muy chulo. Así que yo creo que a este, con interior y todo en todo, le podríamos dar otro póster, chicos, porque se parece bastante a V Builders. A ver, si me pongo los chunks al 30, ¿qué queda esto? Dios, chaval, cuántas construcciones. Parece que no, pero son muchísimas. Mira de largo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 por 15 son 255 construcciones. Hay algunas que se sobrepasan del límite, como por ejemplo esa, pero hay algunas que no están. Así que yo creo que serán 230 construcciones aproximadamente. Uy, bueno, esta casa ha quedado también muy chula. Ok, la verdad que de la voz sigo todavía un poquito pillado, pero bueno. V Mario montado en una llama. Ey, qué guapo ha quedado esto, definitivamente. Vale, otra casita. Dios, ayuntario. ¡Oh! ¡Ayuntario! ¡Qué guapo! Bienvenido al ayuntario, el ayuntamiento de V Mario. ¡Qué chulo! ¡Muy guapo! V Mario, otro edificio por aquí elaborado. ¿Esto de aquí qué será? ¿El banco al final? ¡Hoteles! ¡Ojo! ¿Hoteles? A ver, ¿cómo es la habitación de los hoteles? A ver, por aquí tenemos habitación 1, cuarto 1. Vale, ok. Una mesita. No tiene baño. Tiene un montón de habitaciones.
habitaciones. No ha hecho suites. La habitación de arriba debería ser entera, una suite enorme. Pero bueno, está muy chulo el edificio. Ojo, V Hospital. A ver qué nos cuenta el V Hospital. Oh, me gusta el puentecito para la entrada al V Hospital. Está muy chulo. Y por aquí tenemos, vale, pues un V Hospital. Perfecto, está muy chulo. Y chicos, pues la verdad que si no he visto vuestra construcción, lo sentimos bastante. Pero yo creo que, bueno, ha habido bastantes construcciones que hemos visto ya, cómo se desarrollaban y demás. Así que nada, chicos, para más eventos, estad atentos a mi Discord. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. ¿Qué opináis de la ciudad? Quiero veros en comentarios. Ha quedado muy chula. Así que nada, me voy a recuperar de la voz. Un saludito y nos vemos en la próxima. Chao, chao. We'll be right back.